Saludos amigos televidentes de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el presidente de la Alianza Dominicana por la Lucha contra la Corrupción. Con él vamos a tratar diversos temas, el tema de Punta Catalina, el tema de la Cámara de Diputados, donde visitó para efectuar una acción contra el senador Victoria Yep, y otros temas de interés que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. El doctor Julio César de la Rosa Tiburcio estará con nosotros en esta entrevista. Luego tenemos un comentario o presentación, vamos a decir, de unas declaraciones del ex canciller de la República Dominicana, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, donde enfoca el tema de la crisis en Haití, un planteamiento importante que es necesario que los dominicanos escuchen. Su experiencia como canciller de la República Dominicana es una voz autorizada para tratar el tema de la hermana República de Haití. Sigan con nosotros en su programa. Así vamos. La Comisión Especial de Diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahora sí, vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservarte por la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservarte por la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Actualízate y conecte el agua a tu vida. Estaremos realizando un barrido de información por tu zona para mejorar el servicio. Infórmate más en nuestras redes sociales, CASRD, o llamando al 809-562-3500. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Conecta el agua a tu vida. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Nuestro invitado de hoy, un amigo entrañable, de grandes jornadas,
el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, que es el presidente de la Alianza de la Lucha contra la Corrupción en la República Dominicana. Tú has estado muy activo en estos días, Julio César. Y en esta entrevista, saludándote, que para nosotros es un placer tenerte aquí, vamos a tratar de varios temas que tú tienes y sobre todo procesos que tú estás llevando a cabo. Te damos la bienvenida en este programa, siempre a tu orden y muy agradecido de tenerte aquí compartiendo. Darte mi saludo y las gracias por esta oportunidad de poder encontrarte y conversar de manera amena como siempre en otras ocasiones lo hacemos, pero que todo estas ocupaciones y sobre todo el recogimiento al que nos sometió el COVID, pues hacía mucho que no teníamos esta oportunidad. Así que yo complacido. Claro, esto es una conversación aquí entre amigos. Mira, sobre todo para los amigos televidentes, edificarlo de esa batalla que tú llevas de la lucha por la transparencia a través de tu organización, que persigue con unos fines muy claros esa transparencia, esa defensa, sobre todo del manejo de los fondos públicos, no importa en qué gobierno que tú vienes haciendo ese trabajo. Pero el caso más reciente que pudimos ver en esta semana en la opinión pública fue una visita que tú hiciste a la Cámara de Diputados para tratar el tema del senador Victoria Yep de la provincia de María Trinidad Sánchez. A nosotros nos gustaría que tú nos expliques en qué consiste esa acción. Mira, parte de lo que han sido las conquistas que a través de este ejercicio ciudadano que uno puede concentrar alrededor de una organización de la sociedad civil. Y es precisamente conquistas que tiene la Constitución de la República, que en su artículo 22 establece una figura a la que se le ha dado poco uso como la petición ciudadana, que es una prerrogativa que se le otorga, constitucionalmente hablando, al ciudadano para demandar de cualquier servidor público o de cualquier ente público que cumpla con la ley o que realice la labor para el cual fue designado. En consecuencia, el artículo 75 pues establece lo que son los deberes ciudadanos. Correcto. Donde están el deber de tributar, el deber de someterse a la autoridad, así como de velar por la función pública efectiva, la transparencia y la institucionalidad. Entonces, en ese ejercicio, luego de darse a conocer que un senador de la República había incurrido en la violación de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, que inhabilita a una serie de funcionarios, tanto designados como electos, como es el caso de diputados, senadores, que no pueden contratar con el Estado. Y recordemos que al inicio del gobierno, pues la Dirección General de Compras y Contrataciones, que es el órgano rector, pues inhabilitó a una serie de servidores. Inclusive recuerdo que a dos compañeros que son jueces, pero que a la vez también son docentes, pues estos tenían contratos de docencia en alguno de los institutos especializados que tiene la administración pública. Correcto, sí. La DGI tiene, el INAP también, ahí se imparte docencia, pues le inhabilitaron el registro de proveedor, estando inclusive aceptado por las leyes y la propia Constitución de que la parte docente hay funciones que no pueden ser compatibles, claro, pero que sí solamente pueden ser compatibles con la docencia. Con la docencia. No obstante eso, le eliminaron el RP, que es el registro de proveedor del Estado, que es una condición para tú recibir una paga o un pago por un servicio que tú le prestes al Estado. En este caso estamos hablando con un funcionario electivo, como un senador, no puede hacer negocio con el Estado. Efectivamente. ¿A eso qué se trata? ¿Qué ocurre? Que el senador, porque lamentablemente, y digo lamentablemente, cuando vemos que una persona que se ha formado políticamente, inclusive con un aval de haber formado un partido, no está en la administración, porque los empresarios que antes aportaban para que le dieran alguna facilidad, ya hoy aportan para que lo hagan ministro. Entonces,
eso no solamente se ve en la administración central, sino también en el Congreso. La mayoría de los legisladores, los que no son empresarios o se han dedicado a otra actividad, y al igual que diputados. Entonces, ¿qué ocurre? Que el senador, si usted tiene empresas que tienen de una forma u otra demanda de instituciones del Estado, usted tenía que deslindar y saber que sus empresas no pueden recibir contrato. Bueno, hubo parte de esas empresas a las cuales se vendieron las acciones, pero con una salvedad de que muchas de esas empresas, que se vendió el 99% de las acciones a alguien, pues se queda el senador administrando, o sea, sus propias empresas, pero jurídicamente hablando, él no es accionista, pero sí es gerente. Entonces, cometieron el error de participar en un proceso de compras menores en donde también le está impedido. El alegato fue de que fue de 1.7 millones de pesos. Bueno, es que la ley no tiene cuantía. El problema no es el monto. No es el monto. Usted violó la ley, la violó. Sobre todo esto, que siendo un legislador, hacedor de leyes, en donde al ciudadano se le impone el cumplimiento, que la viole un legislador. Entonces, en ese ejercicio nosotros fueron a la Cámara de Diputados. En la semana a la Cámara de Diputados a depositar una petición ciudadana en donde le solicitamos que inicie el proceso, como lo establece la Constitución, de una investigación tendente a juicio político. Okay. Esta petición ciudadana, sustentada en el artículo 22 de la Constitución, así como del artículo 75, que establece los deberes de los ciudadanos, pues depositamos ante el despacho del presidente de la Cámara de Diputados esta petición ciudadana. Okay. Para que haga el andamiaje, la carpintería, que conforme lo establece la Constitución. ¿El procedimiento cuál sería ahí? Ya en la Cámara de Diputados actúa como si fuera el Ministerio Público. Okay. Cuando se trata de juicio político. Entonces, ese Ministerio Público, que es la Cámara de Diputados, pues apodera al Senado de la República, que es el tribunal. Y es quien va a juzgar al senador. Pero eso primero no tiene que conocerlo la Cámara de Diputados. Primero. Claro, la Cámara de Diputados, si lo aprueba o no, ¿verdad? Conoce de esta petición ciudadana. Sí. Si encuentra méritos, como nosotros se los hicimos llegar, que es en donde la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el órgano rector, establece que las empresas del senador participaron de estas contrataciones. Sí. Y admitieron en donde, que hizo negocio. Y en donde el propio senador admitió que sí, que sus empresas le habían vendido al Estado. Entonces, con esta prueba, pues la Cámara de Diputados puede perfectamente, si hay voluntad política, claro. conocer de la misma y presentar al Senado de la República la solicitud de juicio político, en donde la Cámara de Diputados hace la veces de acusador, teniendo el Senado de la República la oportunidad de conocerlo y establecer la sanción, que única y exclusivamente puede ser la destitución del funcionario que ha sido sometido. Y en contexto, el juicio político es la figura establecida en la Constitución para juzgar ante la Comisión de Faltas Graves a los funcionarios electos o designados para un periodo determinado. ¿Cuáles son esos? Los jueces de las altas cortes, los miembros de la Junta Central Electoral que están designados para un periodo determinado, sí, al igual que los miembros de la Cámara de Cuentas. Sí. Entonces, este juicio se conoce, si se produce la destitución, entonces, por las consecuencias penales que pudieron encontrarse, entonces ya el Ministerio Público se encarga de ahí en adelante. Por la violación de la ley 34106, es que se están procesando una serie de personas, sí, involucradas en actos de corrupción, como son las denominadas
los denominados casos Antipulpo, Coral, Medusa, Caracol y cuántos casos han aparecido. Bueno, con tu permiso, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ahí en esos casos que están ahora en el debate nacional, de a ver qué tú opinas del proceso que está llevando a cabo. Con el permiso tuyo, Julio César, pausamos. Pausamos. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barrenselva activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barrenselva activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Comisión Especial de Diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la Conferencia Dominicana Se Transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Pero César, nos quedamos en la parte de la solicitud de juicio político que tú estás planteando con el senador Victoria Ayer. Tú fuiste a la Cámara de Diputados y esto ya es un proceso que debe ir al Senado de la República, como tú dices, a eso. Ahora vamos a entrar a un tema importante. En esta semana también se reactivaron apresamientos por el tema Coral, que ahora le llaman Coral 5G, varios generales presos. Cuando uno ve esas acciones, que se hacen allanamientos, se apresan gente, también se entera que hay gente, alguna de esas gente lo estaban interrogando con frecuencia. Y oye las partes, uno oye al Ministerio Público y oye los abogados de las personas que han sido apresados. Y se habla, por una parte, de la falta del respeto al debido proceso. Tú que eres una persona que está en una organización, vamos a decir, no gubernamental, que lucha por la transparencia y este tipo de lucha contra la corrupción. ¿Qué te parecen a ti esos procesos? ¿Cuál es tu opinión? Desde el ángulo tuyo. Mira,
todo esfuerzo encaminado a sancionar la corrupción, pues evidentemente es saludable para la propia institucionalidad. Inclusive vemos que se han ido de una forma u otra rompiendo esquemas muy tradicionales, como la de que un general no caiga preso. Claro. Naturalmente que es un precedente que a partir de ahora, pues esto debe servir de una forma u otra como un mensaje. Porque para la institución. Para la institucionalidad, sí. Que es algo que nos aleja de poder tener la amenaza que tuvo Haití, que tuvieron que desbaratar el ejército. Y como consecuencia de esa eliminación del ejército es el caos, porque claro. Un Estado no se puede manejar sin fuerzas armadas. Correctamente. Porque es el sostén de la soberanía, pero también el garante de la institucionalidad y de la democracia. Perfecto. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto que a veces se producen excesos por parte del Ministerio Público, porque los hay, pero eso es una práctica de quien maneja la fuerza. Y sobre todo se pone en evidencia que si una persona es apresada, pues el espíritu o el sabor que queda es que se abusó del poder que tenía la autoridad. Pero la autoridad para apresar a alguien no puede invitarlo a una cena. Tiene que actuar conforme amerita ese acto de detener a una persona en cualquiera de las modalidades. Naturalmente, nosotros siempre hemos abogado por el principio del debido proceso de ley, que a cada imputado se le ponga en conocimiento de lo que se le acusa, se le permita tener a su asistente técnico legal, su abogado, que le pueda asesorar para que no vaya a cometer un error durante un proceso de interrogación. Naturalmente que eso no es agradable para quien está pasando por esa situación. Pero uno se pregunta, ¿pensó al momento de cometer el ilícito? No lo pensó, pues esa es la consecuencia. Nosotros inclusive somos partidarios de que no necesariamente tiene que apresarse a un imputado y sobre todo si tiene de una forma u otra cómo demostrar arraigo que sí. No se va a sustraer al proceso. Y en el caso de los militares, por su condición de militar activo, de que deben disciplina a la institución y sobre todo que son obedientes al poder civil legalmente establecido, a la autoridad, creo que puede perfectamente esperar un proceso en libertad. Naturalmente, el Ministerio Público alega de que el peligro a fuga se puede desmontar, pero sí la obstrucción a la investigación pudiera producirse de dejarse en libertad. Son dos partes y estamos en un sistema de justicia rogada. El Ministerio Público va a pedir prisión preventiva, declaración de caso complejo. Los imputados van a pedir que se le conceda una medida de coerción menos gravosa. Independientemente de una y de otra, hay un caso de corrupción. En este caso, no había pedido el Ministerio Público como un tiempo más para esa investigación y podemos estar cerca ya de que el Ministerio Público tenga ya que presentar. Esa es una de las debilidades que tienen estos procesos, que como se establece una medida de coerción por un periodo determinado, llegado ese periodo sin presentar acusación, pues hay que variarle la medida, porque entonces se convertiría en una pena anticipada. Ajá. Si se declara complejo, se puede extender hasta 18 meses. En este caso, el caso Coral específicamente no está llegando a su término. Ese es el que se produjo entre mayo y junio. Sí. O sea que todavía le falta muchos meses y por eso se pueden adicionar elementos. Ya en el que está a punto de vencerse el plazo del año, pues evidentemente está obligado el Ministerio Público a presentar acusación, o sea, solicitar audiencia preliminar a los fines de verificar si hay elementos para que esto vaya a un juicio de fondo. Entonces, yo creo que el Ministerio Público se pone presión cuando pide como medida de coerción
la prisión preventiva. Y yo soy, me identifico más con el estilo de los Estados Unidos. Miren que los Estados Unidos a veces hasta son permisivos en que el delito se vaya produciendo naturalmente a partir de la gravedad del delito en términos de lo que no ponga en peligro la vida de un ser humano. Ellos ahí sí son un poco, son diligentes. Ahora, cuando se tratan de delitos económicos, sí, de delitos de narcotráfico, ellos dan soga. Ellos investigan la persona totalmente en libertad, ajena a que lo están investigando. Ahora, cuando los Estados Unidos te presenta un caso es porque ya tiene toda la seguridad. Entonces, para mí sería muy gratificante y sobre todo vendría a contribuir de manera efectiva a la lucha contra la corrupción que el Ministerio Público se haga acompañar de todas esas pruebas y que cuando vaya a presentar ya, a tomar la decisión de llevar un caso claro, sea inclusive en la audiencia preliminar, sin conocer medidas de coerción. Y puede perfectamente el Ministerio Público lograr el aseguramiento de esa persona. Mire, usted está siendo investigado. Una garantía de yo no solicitarle medida de coerción es que usted me entregue su pasaporte y que no salga de la ciudad. Ya, eso hace la justicia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que usted pueda desarrollar una investigación en libertad, sin presión, porque llegado el término de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, claro, ya tiene que ponerlo en libertad. Ahora, ¿qué trae eso como consecuencia? Que ya la persona, el caso de por sí, ahí vienen las tácticas dilatorias propias de los procesos judiciales y sobre todo en la República Dominicana, y se puede extender un caso a 2, 3, 4, 5 años. Entonces va perdiendo el interés, pero también se van perdiendo algunas piezas elementales, porque a veces hasta un testigo importante pues sale del escenario. Entonces yo creo que en materia de corrupción deben completarse una serie de herramientas que son esenciales, como el papel de las cámaras de cuentas con las auditorías, porque todos estos casos se va a poder lograr algo es por la colaboración premiada, la delación premiada de imputados que también fueron parte de los actos de corrupción. Sí, por actores del proceso. Del proceso, sí, que van a colaborar, pero no porque el Estado como tal cumplió su misión de auditar el gasto, de verificar a través de una auditoría que sí ese servidor público pues incurrió en irregularidades. Y por eso uno aboga por el fortalecimiento de la Cámara de Cuentas y que finalmente podamos tener un Ministerio Público independiente. Pero independiente no es por la voluntad de un presidente que dice, sí, que va a designar a un Ministerio Público que no provenga del partido al que él pertenece, porque su independencia se la da la forma de su elección, como también la independencia presupuestaria y financiera que debe tener. Al Ministerio Público le redujeron el presupuesto. le dieron en el presupuesto complementario unos 1.900 millones de pesos y fue para pagar deudas. Entonces el Ministerio Público requiere de instrumentos para la lucha, perseguir los crímenes y delitos comunes, así como los de corrupción. Y por eso yo creo que finalmente en una eventual modificación de la Constitución debe incluirse la modificación respecto a la designación del Ministerio Público que no sea del Presidente de la República. Yo me decanto por el sistema de Colombia, que es el resultado de una terna. Ajá. Que eligen órganos como el Senado, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, y de esa terna se elige al Fiscal General. Puede mantenerse el Procurador General de la República o Ministro de Justicia para representar al Poder Ejecutivo en las actuaciones que tienen que ver con el orden
de la seguridad pública, sí. Las cárceles, el sistema penitenciario, eso puede pasar, puede mantenerse bajo el manejo del Procurador General de la República. Como existe ahora. O Ministerio de Justicia, como era antes. Sí. Y el fiscal general tendría la, la responsabilidad de llevar la persecución de los crímenes y delitos ante la jurisdicción de juicio como actualmente tenemos. Como actualmente tenemos. Vamos a pedirte otro permiso, hermano, porque tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir con Así otro es. Tema que yo quiero que tú y yo hablamos. Las acciones que ustedes hicieron con el tema del sector eléctrico, sobre todo el caso de Punta Catalina. Efectivamente. Pausa. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Ahora sí. Vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barrenselva activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Barrenselva activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Actualízate y conecte el agua a tu vida. Estaremos realizando un barrido de información por tu zona para mejorar el servicio. Infórmate más en nuestras redes sociales, CASRD, o llamando al 809-562-3500. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Conecta el agua a tu vida. Comisión Especial de Diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la Conferencia Dominicana Se Transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo César, ustedes le dieron mucho seguimiento al tema de los planes de eliminar la CDE de un famoso fideicomiso de Punta Catalina. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo va eso por parte de usted? Mira, lo primero es que a la llegada del presidente de la República, que había anunciado siendo candidato, ya como presidente electo, de que se iba a liquidar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE. El de toda la E. Pues
emite el mismo 16 de agosto del 2020 el decreto 342-20, donde crea una comisión para la liquidación de la sede EEE. Todos saludamos eso. Naturalmente, la liquidación sobre la base de que ya la naturaleza de la corporación había ido perdiéndose, sobre todo porque ya se había creado el Ministerio de Energía y Mina, claro, que le transfería funciones que tenía la corporación CDE. Hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que en una mala interpretación del ministro de Energía y Mina, como la ley que crea este ministerio le transfiere o le quita funciones a la CDE, la cual en una modificación le fueron extendidas hasta el 2010, hasta el 18, pues él agarra y asalta el patrimonio de la CDE, va al inmueble de la CDE, le quita el letrero de CDE y le pone Energía y Mina y toma el despacho. Eso es el local, compadre. El local. Sí. También comienza a ejecutar el presupuesto de la CDE de 52 mil millones de pesos. Se convierte en administrador de la CDE. De la CDE. Cuando debió crearse el Consejo de Administración de la CDE y designar al vicepresidente ejecutivo, como lo establece el reglamento de aplicación de la ley 125-01 en el artículo 138 que manda crear la CDE. Sí. A todo esto, pues uno llama la atención de que la comisión lo que debía era hacer la carpintería para que cuando ya se tuviera todo listo, se llevara al Congreso y el Congreso aprobara la ley que liquidaba la CDE, estableciendo quién iba a ser el heredero del patrimonio de la CDE. Sí, porque la CDE está por ley. Naturalmente, la ley 125-01 claro, de electricidad, en su artículo 138, manda a crear la CDE, que es como el holding del sector eléctrico. Perfecto. A todo esto, pues, el ministro de Energía y Mina comienza a ejecutar todo lo que es el presupuesto de la CDE sin rendir cuentas. Hasta el mes de enero, del mes de febrero hacia adelante, no sabemos cómo se han invertido los recursos aprobados en el presupuesto. Pero no solamente eso, la CDE le transfiere 18 contratos de compra de energía a las empresas distribuidoras, cuando la propia ley establece que las empresas distribuidoras no pueden contratar contrato directo, porque estos habían sido contratados por la CDE de manera directa, sí, claro, grado a grado, si no es producto de una licitación. Entonces, esos contratos que fueron cuestionados por el ministro de Energía y Minas cuando dirigía el sector eléctrico del PRM en la discusión del pacto eléctrico, debieron dejarse sin efecto o llamar a una licitación para que se pudiera materializar. Entonces le transfirió ese compromiso de la CDE a las empresas distribuidoras que, aunque son del Estado porque es el principal accionista, pero su configuración es totalmente comercial. Se rige por el Código de Comercio. Entonces ellos han dispuesto del patrimonio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales sin que haya intervenido el Congreso. Ahora, cuando el Congreso deje sin efecto el artículo 138 de la ley 125-01, entonces esa misma ley que deroga ese artículo va a decir quién va a heredar el patrimonio. Y puede cómo ser hacerlo, ¿verdad? Energía y Mina, sí, los compromisos que tiene CDE, sobre todo los inmuebles que tiene mucho, claro. Muchos inmuebles. No, y esos contratos que van a hacer. Y esos contratos y otros contratos. Claro. Pero está el tema de Punta Catalina, porque Punta Catalina es propiedad del Estado operada por CDEEE. Que es otro Entonces, tema. Eso del fideicomiso, uno pues le llamó la atención porque pudo haberse hecho un fideicomiso totalmente estatal, como lo hicieron con RD Vial, que es la que administra los peajes, que produce dinero, lo maneja ese fideicomiso donde está Obras Públicas, Hacienda, y no recuerdo cuál otro ministerio, pudo haber hecho lo mismo. Ah, no.
en el fideicomiso involucra al sector privado. Los mismos empresarios interesados en adquirir, que el Estado le venda a la CDE a precio de vaca muerta. Sí. Y es por ello que no se le ha realizado la auditoría para saber cuánto costó la construcción, pero para saber cuál es su precio de mercado. Sí. Para entonces fijarle ese precio. Ahora, entregar a un fideicomiso una obra de estas características, una planta generadora de electricidad, sin saber cuánto costó y cuánto cuesta, pues evidentemente que sería una mala operación. Y por eso, entonces, las acciones de ustedes. En este caso, nosotros, hay una organización que lo ha hecho de manera, por la vía judicial, de atacar todas estas acciones. Las acciones que nosotros estamos haciendo es elaborando el expediente por el manejo irregular de los recursos de la CDEE por parte del Ministerio de Energía y Mina, que estamos haciendo acopio, sí, de una serie de informaciones que periódicamente se estamos levantando para, en el momento oportuno, pues presentar esto como un acto de manejo irregular de los recursos del Estado a partir de una ejecutoria que deviene de un decreto que manda a crear las bases para organizar la eliminación legalmente a través del único estamento que tiene autoridad para ello, que es el Congreso Nacional. Entonces, esta comisión compuesta por el ministro de Hacienda, ministro de Energía y Minas y consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se ha abrogado atribuciones que son propias del Congreso de la República, que es lo mismo que ha hecho la Comisión de Liquidación o de Fusión de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar, que sin intervenir la ley que declare la fusión, han estado disponiendo del patrimonio del CEA, entregándolo a Bienes Nacionales sin tener calidad para ello, de la misma forma entregando el patrimonio de Corde, que también se crea por una ley, entregándolo también a Bienes Nacionales sin tener autoridad para ello, porque solamente una ley del Congreso puede autorizar quiénes son los receptores, los herederos del patrimonio de estas instituciones sometidas al proceso de liquidación. Entonces, estamos hablando que ese proceso que se ha llevado a cabo, como tú dices, en virtud de un decreto, así, en ese caso, tenían que esperar que el Congreso decidiera sobre la eliminación en el caso de CDE. Efectivamente. La comisión, y tú que has estado en comisión, sí, lo que va es a verificar cuál es la realidad. Claro. Se debe esto, sí, tiene el diagnóstico, tiene tales propiedades, tales compromisos, tantos empleados, qué se va a hacer. Entonces, cuando se tenga eso, se hace la elaboración del proyecto de ley. Entonces, al Congreso se le va a presentar. Por estas razones, con las motivaciones, se va a liquidar la CDE y su patrimonio, tiene que decirle una ley, será transferido a tal institución. Tú sabes, Julio César, que a mí me llamó la atención que el gobierno había por un decreto, en el caso de Punta Catalina, creó una comisión encabezada por el ingeniero César Sánchez para organizar una licitación internacional para contratar una empresa que administrara Punta Catalina. Ellos le llaman a eso OM, OIM, sí, que significa operación y mantenimiento. Sí. Entonces, esa comisión tenía ya meses trabajando y de repente viene y crean ahora por decreto otra comisión para el fideicomiso. Sí, porque el fideicomiso crea una comisión técnica. Entonces, cuando viene y crean esa comisión, ahora el trabajo que venía haciendo la comisión de la licitación se lo han pasado a esa comisión. Sí. Y para colmo, ahora no tiene ni administrador, sí, Punta Catalina. Sí, sí. Es una situación que yo así creo. Así es, porque fue destituido el señor Canario. El Canario, y no ha sido reemplazado. Entonces uno se pregunta, ¿y qué está pasando? Para mí que eso es parte de ese entramado de provocar que eso se vaya
a pique para entonces venir una comisión salvadora o un sector salvador, que el Estado le diga a los empresarios, encárguense de eso. O sea, tú entiendes que eso es para irle todo debilitando eso, a Punta totalmente, Catalina. Es que el hecho, mira, tú te preguntarás, ¿cómo es posible que el Ministerio de Energía y Minas, al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, llame a una licitación para saber el costo y la realidad de Punta Catalina, estableciendo como tope, como costo, $200,000? ¿Tú crees que podrá aparecer una firma seria, responsable, para auditar una obra de $3,000,000,000 por $200,000? Además, tú no puedes ponerle precio al trabajo de otro. Claro. Así, a vuelo de pájaro, uno estima que eso no me, una auditoría con la debida seriedad debe oscilar entre los 10 y 12 millones de dólares. Y sobre todo tú no le puedes poner precio, porque una de las condiciones de una licitación es una competencia del precio. Claro. Bueno, hermano Julio César, muchísimas gracias por acompañarnos. Después seguiremos con otro tema, porque ustedes tienen muchos temas en el ambiente. Gracias, gracias. Y de verdad, una conversación muy amena, sí, como siempre. El interés es manejar estos temas y que la gente entienda qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Y sobre todo, el interés del país. Porque fíjate, este tema eléctrico es un tema preocupante, claro, para la nación. Claro, claro. Y ustedes le están dando mucho seguimiento, eso es interesante. No, y más ahora que hubo un incremento, que a final de este mes. Que el problema es la tarifa, sí, así mismo. Así pues es. Te agradecemos, hermano. Gracias. Hemos conversado siempre aquí, nada más. Y bueno, que los amigos televidentes sepan, un hombre que a través de su institución, la Alianza de la Lucha contra la Corrupción, ADOCO, lleva una voz cantante muy fuerte por la transparencia en este país. Hacemos el esfuerzo. Gracias a ti, hermano. Pausamos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen, y si vienen tres, o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. Ahora sí. Vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para resolverte por la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolverte por la pelota. Ban Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La Comisión Especial de Diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Después de la interesante entrevista con el doctor Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza de la Lucha contra la Corrupción, tal y como le prometimos al final de este programa, vamos a ver ahora las declaraciones del ex canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, donde trata el tema de la crisis de Haití. Con esta intervención vamos a dar por concluido nuestro programa, esperando que sintonicen de nuevo el próximo domingo su programa Así Vamos. Le dejamos con estas importantes declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ex canciller de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos. Escuchen estas declaraciones. Bueno, la situación haitiana es uno de los problemas más difíciles que afronta hoy la República Dominicana. Nosotros hemos apoyado todos los esfuerzos y las iniciativas que el gobierno ha llevado a cabo para garantizar nuestra soberanía y para también resguardar nuestra integridad y nuestra seguridad. El despliegue de los militares lo consideramos de manera adecuada y oportuna, y el control de la frontera, por supuesto, que también es una responsabilidad del gobierno dominicano. Pero hemos querido hacer también algunas recomendaciones, algunas sugerencias en ese sentido. Yo creo que es necesario que el gobierno dominicano retome el diálogo diplomático a nivel bilateral, y también que pueda sacar de la agenda del gobierno todo tipo de confrontación bilateral. Aprovechar este escenario para que lo ha hecho, para insistir en la participación de la comunidad internacional, llámese Unión Europea, Naciones Unidas y OEA, además países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, es importante su participación en la solución del conflicto y de la situación difícil que vive nuestro vecino país de Haití. En ese sentido, yo creo que la competencia de esta comunidad internacional está fundamentada en estabilizar el país de Haití, en primer lugar. En segundo lugar, pacificar y desarmar los grupos guerrilleros y grupos delincuenciales que se encuentran actuando permanentemente en el país de Haití, lo cual es una situación difícil para la situación política, económica y social del vecino país. Y además, en un proceso de continuidad, deben contribuir al fortalecimiento institucional de Haití y deben también contribuir al proceso de consolidación, de crecimiento, de fortalecimiento económico del hermano país de Haití. El gobierno dominicano, hay temas que son susceptibles, muy delicados, que debemos tener mucho cuidado: el tema de los enfermos, de los hospitales, el tema de los estudiantes. Yo creo que el gobierno dominicano debe asumir su rol y su responsabilidad de hacer cumplir las leyes, especialmente las leyes migratorias y las leyes laborales del país. Con esos dos elementos, yo creo que se cumple un amplio espectro de lo que es la problemática de la migración haitiana. Entonces, hacemos un llamado en esa dirección al gobierno. Hemos sido reiterativos en nuestro planteamiento y estamos, como partido y como persona, en la mejor disposición de estar al lado del gobierno para asumir esta responsabilidad. Es una responsabilidad de todos tener el compromiso de asegurar nuestra soberanía, de salvaguardar nuestra integridad del pueblo dominicano y, sobre todo, tener en alto el nombre de la República Dominicana como nación. Y sobre el papel que está jugando o que pretende jugar Estados Unidos después de las declaraciones del subsecretario. Yo creo que ellos deben llegar a una reflexión en ese sentido, porque se contradice mucho con lo que fue las declaraciones del director de seguridad para el hemisferio nuestro, donde establecía la necesidad de buscar una solución bajo cualquier esquema, que ellos no descartaban ninguna vía para solucionar el problema haitiano. Yo creo que Estados Unidos tiene una cuota importante de responsabilidad en esto, en cuanto a la participación en una solución a la crisis haitiana, y como lo tienen también otros países que ya mencionamos, y la comunidad internacional en sentido general. La República Dominicana no puede, no debe, ni está en la capacidad de resolver absolutamente ningún tema problemático de Haití.
es un problema de Haití, es un problema de la comunidad internacional. Ahora sí es responsabilidad del gobierno nuestro velar por nuestra soberanía y velar también por la salvaguarda de nuestra integridad del pueblo dominicano y de nuestra seguridad, y lo está haciendo. Es una parte positiva que ha mostrado el gobierno, pero hay otros temas que son delicados, que debemos tener mucho cuidado para que en vez de hacernos bien, nos haga daño.